Hola, parásito de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Coco y aquí les traigo este nuevo reto de la ruleta de colores. En este momento les estoy presentando al personaje, al conejillo de indias nuestro, en este perfecto video. Primero que nada, quiero decir perdón si se escuchan ruidos de lluvia porque a mí me gusta dibujar cuando el cielo se está cayendo. Fuera de eso, esta chica no es nadie, absolutamente nadie. Yo diría que por la caderita se podría parecer mucho a una compañera mía de escuela, pero nada que ver. En el principio de este video estarán viendo el speed paint de este dibujito, que me costó un huevo este brazo y todavía no me gusta cómo me quedó, pero bueno, está bien, no pasa nada. Mis dibujos siempre son chuecos, siempre van a ser chuecos. Y aquí están lo que es todos los colores separados por nombre, todo en escala de grises. Ay, bien, este reto. Aquí les dejo el link en la descripción de esta página, que yo la busqué como ruleta de colores Cyber Sage. Así que aquí está el lema que usó Happy Happies. Y bien, vamos a empezar. Vamos a poner spin para que vaya cambiando de colores y vamos a intentar que nos quede algo lindo. El primer color que salga, o sea, el de acá será el de los ojos. El segundo creo que, no sé, depende de cómo estén ubicados en la, ¿cómo se llama esto? Bueno, el primero será ojos, el segundo será piel, el tercero será pelo, en esta categoría. Ya está, detengamos la mierda. Ojos de, ay, color para los ojos. Bien, no está tan mal. Yo diría que no. Voy a sacarle captura el color. Guardar como... Está probando estas cosas. Voy a crear una carpeta rapidito. Vamos. Bien. Ojos. Bien. Continuamos. El segundo va a ser el de la piel, dije, ¿no? Ok. Está bien. O sea, color de piel en la saturación, por la saturación no me gusta tanto, pero color de piel verde sí creo que he dibujado un par, y esto será el pelo. Ok. Por los colores me hace acordar mucho a un personaje de Lulu, del cómic. No, el cómic, los cortos animados de YouTube de Spacey. Bien, estos son los colores que tenemos hasta ahora. Que serían, no sé cuántas cosas tengo aquí, no las conté. Bien, tenemos, nos falta complementos, remera y pantalón. ¿No? Piel, pelo ya están, ojos ya están, remera, complementos y pantalón. Sí, otra ruleta. Bien. La siguiente parte. Esto me está poniendo un poco nervioso porque no sé qué hacer con estos colores. No sé, yo estoy dejando que gire por cuestión de que me salga algo piola. Bien. Veamos. 3, 2 y 1. Listo. El color este es para los complementos. Complementos azules. No está tan mal. Complementos azules. El siguiente era para la remera y medias. Negro. Remera negra. Ok. Remera y... ¿Cuál no es tan negro? Remera y calcetas. Bueno, remera, camisa. No sé, ¿cómo le digan? Y el siguiente es el pantalón. Ay, Dios. Dios. Bueno, por lo menos estos colores me los pasaron unos colores un poco más normales y no como los de la otra vuelta. Yo creo que si estuvieran jugando en la ruleta rusa, yo hubiese muerto hace rato. Bueno, de qué dijimos, esto era el pantalón. Y bien, ya estamos, dejamos la ruleta de lado porque ya no nos sirve. Y voy a mostrarles así de la pasada nuestro...
nuestra paleta de colores. Esta, amigos míos, esta es nuestra paleta de colores. Si no fuera por la piel y el pelo, no sería tan malo. Pero bueno, bien, mi reacción con esto cuando veo cosas así, digo, podemos mejorarlo, se puede arreglar, todavía se puede. Entonces, siguiendo esa lógica, amiguitos míos, voy a colorear esta mierda. Van a ver un speed paint con los colores, así que voy a narrar un poco de eso. Pero este audio está grabado en tiempo real, mientras estaba eligiendo los colores, para que más o menos se dieran cuenta de esto. Bueno, parásitos, aquí estamos coloreando a la niña con sus colores respectivos, ¿cierto? Mientras dibujaba, me di cuenta de dos cosas. Ese negro que ven ahí, que estoy aplicando en este momento en los zapatos y en la remera, camisa, no camisa, otra cosa, remera, sí, no sé cómo se podría llamar en otros países. Bueno, acá en Argentina le decimos remera a la remera, a la parte de arriba, a esa weá. Es un color, no es un color negro como yo creía que era, en realidad es un color morado, pero muy muy fuerte, muy fuerte en el sentido de muy oscuro. Ya tirando el negro, sí, llega mucho al negro, pero no es tan negro. Sigue teniendo esa tonalidad morada. Y la otra cosa que me di cuenta es que los colores que me tocaron fueron bastante combinables entre sí. Yo creí que no iba a ser. Realmente verla me hace recordar mucho a Starfire de Los Jóvenes Titanes. Y a esta chica, Megan, de Justicia Joven. ¿Qué carajo me llevo? En Facebook. No hagan caso. Y esta chica Megan de Justicia Joven, que bueno, me gusta mucho DC Comics, las series, ¿cierto? Y me gusta pensar que es una chica alienígena, que es una tipo adolescente. No tiene tanto cuerpo adolescente, parece más una joven adulta, que llega a la Tierra en busca de prosperidad, o no sé. No tengo una historia en realidad para inventarle. Podríamos inventarle que llegó porque está destinada a ser parte de la Guardia Real, para no decir que es una princesa, ¿cierto? Está destinada para ser para la Guardia Real, o sea, tiene que proteger a la princesa, la cual digamos que tal vez le cae mal, y decide huir, y no tiene mejor idea que ir hacia la Tierra, porque le gustan mucho esas cosas que hay en la Tierra. Porque digamos que tal vez cuando era más joven había visto el Apolo 11, tal vez, y digo, oh, mirá, son los humanos de ese planeta tan colorido, y quiero ir ahí. Y bueno, ya que es adulta, va y le gusta y se queda, digamos, ¿no? A mí me gustó mucho el personaje, sus colores, me gusta mucho, me gustó, yo digo que quedó bastante combinable. El reto me encantó, yo sé que el reto es muy entretenido. A mí personalmente no me hizo sufrir porque me presenté optimista hacia los colores que me podrían salir, pero me gustaría volver a hacerlo porque principalmente me divertí, y segundo porque me gustaría sufrir, me gustaría que haciendo un personaje no me salgan colores que sean combinables, no me salgan colores piola, me salgan colores bien bien cutres, bien bien feos, colores bien bien horribles que no pueden combinar de ninguna manera. Y perdón si hay mucho ruido de fondo, es que estoy grabando y está mi familia en el otro cuarto y no puedo hacer mucho, perdón. Este es el único momento que tenía para grabar. Y no sé qué más decirle, el speed paint está por terminar. Bueno, por cierto, yo no me presenté. Este es mi primer video hablando, mi primer reto también. Mi nombre es Estefanía, pero me dicen Coco. Y pues el canal se llama Coco y Queen. Tal vez se diga, oh, mía es nueva, pero tiene experiencia en teoría, ¿no? Porque yo antes ya tenía canales de YouTube, siempre tuve canales de YouTube, pero como que los borraba. Siempre me gusta hacer videos y editar videos. Y nada, me gusta mucho poder llegar a convivir con las personas. Entonces,
En el sentido de en internet, porque en la vida real no soy como muy sociable, pero en internet sí. Así que les dejo en la descripción mis redes sociales, que son Instagram y DeviantArt, para que me busquen, me sigan y vean mis trabajos. Eso sería todo. En este momento estoy haciéndole un borde al personaje y al fondo que le hice, que es todo tipo galaxia. Galaxia, ¿cierto? Como esa que tienen ahora, esta moda de todo color galaxia. Usando el truquito de incrementar. Nada, eso es todo. Espero que les guste. A mí me encantó este reto. Lo volveré a hacer si ustedes quieren y le dan apoyo al video. Y gracias por verlo hasta el final. Me alegra mucho. Nos vemos en la siguiente. Bye bye.